Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Satélite Cultural, un espacio en donde descubriremos los mundos de la cultura y el arte. Poco a poco se acerca, bueno, el otoño, el invierno, una época para recogerse, hacer otro tipo de actividades y se acabó un poco más la playa. Así es, el Museo Español del Grabado Contemporáneo nos invita a eso, a ese recogimiento, a un nuevo curso de xilografía que, bueno, las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de octubre. Y bueno, el curso de xilografía comenzará el 4 de noviembre hasta el 14 de diciembre. Una muy buena oportunidad para aprender más técnicas de la xilografía. Será impartido por el señor José Montañez, ahí mismo en el Museo del Grabado Español Contemporáneo, y tendrá un coste de 80 euros nada más. Bueno, creo que es una muy buena oportunidad para que podamos aprender una nueva técnica y además para que podamos pensar en los regalos Navidad. ¿Qué os parece la propuesta? Bien, pues acercaos ahí, inscribíos y no os perdáis esta oportunidad de aprender una nueva técnica aquí en la xilografía. Muy amable y bueno, no os apartéis, continuad aquí en Satélite Cultural, que tenemos muchas más noticias. Gracias. Aquí continuando con Satélite Cultural, el satélite sigue descubriendo los movimientos que se presentan a mediados de la década de los 60, en el cual, terminando la Segunda Guerra Mundial, la atención del público se presenta con gran fuerza en el arte y en la sociedad en general. Estados Unidos, como sabemos, hace su enorme presencia y control tanto en la sociedad, en la economía y no deja a un lado el arte, presentando en gran potencia el expresionismo abstracto en la figura, por ejemplo, ni nada más ni nada menos que de Jackson Pollock y el crítico de arte también Clement Greenberg, el cual es conocido por su ensayo Avantgarde y Kitsch. Recorriendo un poco más al frente el satélite, nos encontramos que en los años 70 el surrealismo y el cubismo se posesiona también del público en general, pero con una tendencia un poco mercantilista. La gente empieza a acostumbrarse a este tipo de arte y de pronto aparecen los ready-made de Marcel Duchamp, que ya también los conocemos, poniéndose en contra de esta situación mercantilista. Así es como lo vemos aquí en estas líneas con las ready-made de Duchamp. La fotografía también se presenta en un alto grado como una campaña propagandística. Así es, aquí mismo en los años 70 hay dos grupos importantes que estaban relegados hasta este momento y estos son las mujeres y los homosexuales. El grupo homosexual presenta una obra contundente, con gran protesta, también cargada con un valor informativo fuera de lo convencional. Cabe mencionar que los homosexuales fueron también uno de las bases de los grupos que promovieron los grandes movimientos de aquel entonces y de ahora, que con ello, bueno, pues el pop art, el arte conceptual, el minimalismo y Art Povera también. Así es, ellos se presentan como un grupo que también hace preguntas al público en general. Continuando aquí, por ejemplo, con esta idea, el paralelo que hay entre Europa y América, se presentan en las dos corrientes que una van en contra de la otra, porque en América se presentaba el pop art, como ya lo hemos visto, con un criterio mercantil, comercial, un poco más fácil y ligero de entender. Y bueno, ahora nos trasladamos a Italia con una revolución industrial tardía
y con un arte povera, que iba con una manera desenfadada y también en contra de ese mercantilismo que se presentaba en América. Así es, el art povera, representado por el artista Germano Celant, utiliza materiales de carencia monetaria, de valor, por ejemplo, papel, metal, carbón, animales muertos, basura, desechos, y bueno, todo este bagaje de material lo agrupa y le forma estructuras, trabajos que le dan más la cualificación a la materia que utiliza y, claro, captando la atención del público para el significado de la obra que estaba presentando. Así es, en este caso retomamos este arte povera y lo fundamentamos en la obra del artista Fred Friedrich, que él presenta el Exodus. Así es, una instalación en la que el papel y un lienzo negro está presente en su obra. Son siete barcos que representan los siete días de la creación del hombre, con 10, que son las, los 10 mandamientos, multiplicado son 70 y presenta 70 pequeños barcos de papel, sí, con aquellos que nosotros como cuando niños jugábamos y los poníamos en una fuente, él los utiliza y los plasma en un lienzo negro. Así es, él dice que la fragilidad y el concepto del arte y del significado de esta instalación es representado por estos barquitos. Vamos a trazar nuestra historia y qué significa el Éxodo. Claro, muchos nos hemos olvidado que en el año 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, no existía el Estado político de Israel. Y el empresario bananero Samuel Semurray, de origen judío ruso, emigró a los Estados Unidos y ahí, bueno, fundó la United Fruit Company, una potencia exportadora en cuanto al banano. Así es, él respaldó, construyó y promovió la creación de este barco Éxodos, en el cual aproximadamente 5.000 inmigrantes judíos iban a trasladarse o querían trasladarse a través de un grupo bélico judío Hadán hacia Palestina. Y bueno, en ese entonces Palestina estaba ocupado y era un protectorado de Gran Bretaña. Ellos zarparon de Francia hacia Palestina. Fueron atacados y rechazados y devueltos nuevamente a Francia. En Francia tampoco los aceptaron y tuvieron que dirigirse a Hamburgo. Ahí en Hamburgo estuvieron 30 días. No salieron del barco y con unas condiciones deplorables. ¿Qué sucedió? Bueno, que la propaganda, la publicidad, toda la opinión pública volcó sus ojos a esta situación tan de detrimento en la que, bueno, la ONU decidió por esta situación fundar lo que hoy se conoce el Estado político de Israel. Así es, bueno, pues entonces aquí se presenta en el Museo Fred Friedrich a través de esta instalación Éxodos, ese momento frágil, sensible y nuevamente, como el artista lo subraya, de la creencia en una tierra prometida. Bien, pues aquí continuamos en Satélite Cultural y no os retiréis. Gracias. Bien. Aquí continuando en Satélite Cultural, en el aspecto internacional, el satélite descubrió que dos artistas, por cierto, británicos, que son Tim Noblen y Sue Webster, trabajan el arte povera que hemos estado ya mencionando en el aspecto de materiales de desecho, animales muertos, cartón, metal. Y bueno, estos dos jóvenes artistas británicos
utilizan el arte povera para armar sus creaciones, unos trabajos con una carga enorme de creatividad, debido a que si tú, espectador, miras un bulto con todos estos materiales de desecho, no te darás mayor sorpresa cuando ellos utilizan la luz, y esa luz en contra de una pared reflejan retratos, ¿sí? Extraordinarios retratos, como aquí en estas líneas lo estamos mirando, de ratones, personas sentadas, personas con acción. Y bueno, estos dos artistas, Tim y Sue, trabajan de una manera extraordinaria el arte povera. Bien, continuando aquí en Satélite Cultural, y para subrayar nuestro videoclip, ha encontrado, bueno, pues el tema, nada más ni nada menos, que de la película Éxodos, que también hemos ya nombrado toda su historia. Y es otra vez a subrayar la cantante francesa Edith Piaf, con una voz tremendamente dramática, dolorosa, y nos concientiza de esos acontecimientos que pasaron en aquella época. Bien, esto es todo por hoy aquí en Satélite Cultural. Pero bueno, no os olvidéis de mandar información o sugerencias a nuestras redes sociales, Twitter o por email. Muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima aquí en Satélite Cultural. Dans un soleil d'hiver, ils sont partis courir la mer pour effacer la peur, pour écraser la peur que la vie. Perdu d'amour.